Bueno, en estos años, por ejemplo, en el año 2015, se está cumpliendo ahora aproximadamente en estos días la entrega del Premio Nobel de Medicina para estos psicólogos, el matrimonio Maybrit Moser y Edgar Moser, que ganaron en conjunto con John O'Keefe el premio Nobel por sus hallazgos en las células que forman el sistema de posicionamiento del cerebro. Es algo muy interesante y si le preguntamos a profesionales de nuestra disciplina y a alumnos de nuestras carreras, muchas veces esto no lo conocen y es algo que tenemos que divulgar. El descubrimiento tomó más de 43 años de investigación y se dio cuando específicamente John O'Keefe, que fue el mentor del matrimonio Moser, encontró que un tipo de células nerviosas alojadas en el hipocampo de ratones estaban siempre activas al hallarse en un lugar determinado y otras células, neuronas, se activaban cuando estaban en un lugar diferente. Más tarde, en el 2005, los Moser encontraron otro tipo celular que llamaron células cuadrícula, porque generan un sistema de coordenadas que permiten el posicionamiento preciso en el espacio. Esto se llamó el sistema GPS del cerebro, básicamente. Esto nos indica que nosotros, los psicólogos, podemos andar muy bien en disciplinas como fisiología y neurociencia. Además, podemos recordar que hace unos años también se le entregó el Premio Nobel de Economía a Daniel Kahneman. Otro hito importante el año pasado es una orden ejecutiva que emitió el presidente Obama, que planteó usar las ciencias del comportamiento en beneficio de la población estadounidense. Este informe se puede bajar desde el sitio de la Casa Blanca, específicamente. En el documento este se apela al creciente cuerpo de evidencias que demuestran que los conocimientos de las ciencias del comportamiento se pueden utilizar para diseñar políticas públicas. Bien, este es un documento específico de la Casa Blanca. Otra cuestión importante, y lo tenemos por acá a Alejandro Vázquez, que en el día de mañana es el panel sobre replicación. Es un estudio liderado por Brian Nosek. Se ocupó de replicar experimentos clásicos en diferentes laboratorios donde se utilizaron los mismos métodos. Y este esfuerzo titánico se cristalizó en un artículo que se publicó en Science y que los medios, de algún modo, titularon incorrectamente, que solo un 40% de los resultados en psicología se replican. Y la verdad es que esto lo podemos debatir, Alejandro, mañana junto con Alba Mustaca y Vanina Smith, pero me parece que es una charla donde podemos participar todos. Es una oportunidad para pensar la oportunidad que tenemos acerca de las cuestiones metodológicas que tienen las ciencias del comportamiento. Bien. Con respecto a la ciencia psicológica como profesión, tenemos algunos datos muy interesantes. En una de las últimas sesiones del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, la prevalencia de los trastornos mentales y por uso de sustancias psicoactivas es alta en todo el mundo y contribuye de manera importante a la morbilidad, a la discapacidad y la mortalidad prematura.
Pero ¿qué pasa? Los recursos destinados para afrontarlos son insuficientes y están distribuidos en forma desigual y son utilizados de un modo bastante ineficaz. Y en nuestra región, específicamente en Argentina, podemos pensar en nuestra ley de salud mental, que fue impulsada específicamente por un psicólogo, Leo Gorbach. La ley es del año 2010, que justamente en la ciudad de Buenos Aires se está destinando todavía bastante dinero al sostenimiento de los hospitales monovalentes de internación, cuando la ley 448 de la ciudad de Buenos Aires plantea que estos hospitales tienen que ir cerrándose. Bien, el presupuesto todavía se sigue destinando para este tipo de hospitales. Vamos a hablar un poquito más de esto. Hay un video del Banco Mundial que explica qué pasa con el presupuesto en salud mental y cómo el mal uso del presupuesto genera más gasto público. A ver si se puede ejecutar. Quiet. Depression and anxiety disorders affect more than 600 million people around the world. For people suffering, everyday tasks can be difficult. So what are the roadblocks that prevent countries from addressing mental health? Stigma, inadequate funding, and poorly prepared health systems. The cost of lost productivity in the workplace due to depression and anxiety is very high too. Over $1 trillion per year. But we also know that treatment for depression and anxiety is a worthwhile investment. Every dollar invested in treatment leads to a return of $4 in better health and ability to work. But governments in low-income countries spend less than 1% of their health budget on mental health. High-income countries invest around 5%. This is a critical time. Globally, only 1 in 5 people who need treatment for depression and anxiety are receiving it. Almost half of the world's poor are expected to live in a country affected by war and violence by 2030. Refugees and people living under such stressful conditions are at an even higher risk for mental health disorders. We also know that such traumatic events can have a major impact on a child's or adolescent's brain development and lasting effects on their health well into adulthood. Without action, the impact on people's mental health is likely to be on a scale we have never seen before. We can solve this by scaling up the work already underway and strengthening political will and leadership, integrating mental health into health systems, and increasing investments from national governments and international development partners. Let's bring this issue out of the shadows. It's time to make mental health a priority now. A ver, lo vamos a traducir porque salió un poco mal. La idea es esta. En el mundo, solamente una persona de cada 5 que necesita tratamiento en salud mental para la depresión y la ansiedad lo está recibiendo. Y esto genera bastante gasto público. ¿Bien? Los países de bajos ingresos destinan menos del 1% de sus presupuestos sanitarios a salud mental, mientras que los de ingreso alto invierten alrededor del 5%. El elevado coste de la pérdida de productividad en el lugar de trabajo debido a depresión y ansiedad se cifra en más de $1 billón anuales. Se espera que casi la mitad de las personas en situación de vulnerabilidad social del mundo viva en un país afectado por la guerra y la violencia a finales de 2030. Los refugiados y las personas que viven bajo tales condiciones de estrés tienen un mayor riesgo de sufrir trastornos mentales. Un evento traumático de este tipo puede tener un gran impacto en el desarrollo de niños y adolescentes y efectos duraderos en su salud hasta la edad adulta. Bien, esto es lo que sabemos a través de nuestras ciencias del desarrollo.
Alrededor de 8 de cada 10 personas con trastornos graves de salud mental no accede a la asistencia. Estos son datos que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la mayoría que tienen padecimientos físicos sí recibe cuidados con solo presentarse en una guardia o un hospital público. Entonces, hay un problema en la atención primaria de la salud. En Argentina, teniendo en cuenta la alta concentración de especialistas en salud mental, psiquiatras y psicólogos, la brecha oscila con respecto a la gente que necesita atención. En el 75 y el 80% de la gente que necesita atención no la está recibiendo. Hay alrededor de 13 psiquiatras cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa ese porcentaje es del 8,5. En Argentina hay 106, estos datos los hemos debatido, pero viene bien refrescarlos. Tenemos 106 psicólogos cada 100.000 habitantes, mientras que en Europa ese dato es 10 veces menor en promedio. Sin embargo, la población desatendida en el continente europeo es de entre el 35 y el 50%. Bueno, ¿qué podemos hacer los psicólogos en algo como la atención primaria de la salud? Y algo que me pareció bastante interesante, donde se cruza la psicología basada en la evidencia y la salud mental, es una propuesta de Antonio Cano Vindel, un psicólogo español, que está planteando en este momento un programa piloto donde participen 150 centros de salud durante un año para evaluar el coste-utilidad de su aportación, cómo pueden mejorar los psicólogos la atención primaria de la salud en la reducción del uso de medicamentos, las consultas y las pruebas especializadas en los pacientes que presenten síntomas de estrés y ansiedad, básicamente. En España, la prevalencia de los trastornos de ansiedad, depresión, en atención primaria es del 49%. Y es el 31% de los trastornos mentales diagnosticados en el último año. Busqué datos de Argentina, los últimos números son del año 2010. Aproximadamente. El objetivo de este programa es aplicar terapias basadas en la evidencia y están tomando un modelo que viene funcionando bastante bien en el Reino Unido. Y Cano Vindel hace hincapié que es un problema el aumento constante del consumo de psicofármacos en España, que nosotros en Argentina también lo podemos ver. La gente que acude a las guardias en los hospitales por ansiedad o depresión en Argentina, generalmente cuando no recibe atención psicológica adecuada o cae frente a un psiquiatra, recibe rápidamente medicación. Esto es lo que detecta Cano Vindel también en España. ¿Y esto qué hace? Primero que es una atención deficiente y además es mayor gasto. Entonces el costo indirecto de no tratar adecuadamente a estos pacientes es muy superior a los gastos directos. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a esto? La psicología, como venimos planteando en las distintas mesas de discusión y como venimos viendo en nuestro congreso, es reconocida como una ciencia relevante que integra organismos como el International Council for Science a través de la IUPSIS y que aporta soluciones a los problemas de la sociedad a través del método científico. Los logros de la ciencia psicológica incluyen desde diseñar nuevas tecnologías que
que pueden incluir tableros de aviones, controles de tráfico, sistemas de comunicaciones, y cuando hablo de tráfico, pienso aquí en nuestro experto en psicología del tránsito, tableros de anestesiología, rediseño de instrumentos de la vida diaria para su mayor efectividad, programas de salud basados en la investigación básica, introducción de nuevas técnicas psicométricas y también estadísticas, también desarrollar técnicas educativas y todo lo que sabemos que nosotros podemos generar trabajando con psicología basada en la evidencia. Sin embargo, sabemos que tenemos problemas para ser reconocidos muchas veces como una disciplina relevante y para, por ejemplo, conseguir fondos para la educación, para la formación y para la investigación. Este reconocimiento consistente de la psicología como disciplina central del progreso científico y tecnológico debe requerir incluir un componente de importancia fundamental que es el factor humano, como muchas veces insiste Enrique Saforcada, en las soluciones científicas y tecnológicas que se proponen para los problemas actuales, un problema actual como puede ser el cambio climático y cómo nos cuesta muchas veces en psicología ambiental que los políticos nos escuchen a los psicólogos para que se sienten a la mesa psicólogos o mismo en las agencias viales aquí en Argentina. También reconocer los éxitos anteriores de la ciencia psicológica para proporcionar soluciones fundamentales a los problemas centrales de salud pública, educación, aprendizaje, y también utilizar una fuente amplia y diversa de talento humano. ¿Cuáles son algunas recomendaciones que nosotros las vemos también aquí en el Congreso y las debatimos en las mesas? Aumentar la visibilidad de la psicología como una disciplina relevante. ¿De qué modo? Por ejemplo, con divulgación. Tenemos que estar más presentes en los medios. Mejorar la comprensión pública de las bases científicas de la psicología. Incrementar por medio de colaboraciones y compromisos académicos la involucración de la psicología con otras disciplinas. Armar mesas con otras disciplinas, promover las aplicaciones de la ciencia psicológica a la vida diaria y tener en cuenta que sin una consideración profunda de las habilidades humanas y del comportamiento humano, los beneficios de la tecnología y de la ciencia no logran alcanzar su cometido. Y esto es algo que también tomé de Rubén Ardila, que insiste mucho con esto. Así que esto es todo, no los quise cansar con tanta cháchara, pero esto es básicamente un poco el espíritu del CLASIP. Quiero también agradecer a toda la gente que hace posible el Congreso y a la asociación, la comisión directiva, la comisión, los chicos que hacen posible la revista de la asociación, los chicos que se encargan de la parte ejecutiva, la división estudiantil, y así que bienvenidos al CLASIP 2016. Gracias.